Paco Perico, la premier de Paco Perico. Esos títulos los hacía don Rafael López. Ricardo Marín, sí. Yo entonces todavía no estaba con el doctor Vergara, fue en la primera época del doctor Vergara. Bueno, yo estaba estudiando en la Superior de Comercio y apareció un anuncio en el periódico, allá en el Universal, en el aviso oportuno, en que pedían muchachos que tuvieran idea, que supieran dibujar, y daban la dirección. Caí entonces yo allí con el doctor Vergara, que era el que estaba iniciando un estudio de dibujos animados. Y ahí fue donde yo empecé a dibujar ya, digamos, pues empezando a dibujar, porque yo nunca he tenido estudios directamente en ninguna escuela, ni en ninguna academia, ni nada, sino únicamente pues lo que sé, lo he aprendido sobre la base de trabajo. Así es que ese fue el inicio de la cuestión de Abacolor, de... El primer estudio que hubo prácticamente en México, ¿sí? El doctor Vergara entonces estaba haciendo una película que se llamaba Los Cinco Cabritos y el Lobo, y pues caímos ahí algunos muchachos a tratar de trabajar con él, nos hicieron una prueba. Entonces estaba ahí aquel dibujante Bismarck Mier, que era el que estaba seleccionando a la gente. Y con él empezamos a trabajar por allá por el año de 36, 35, a fines de 35, principios de 36. Eso lo hice yo. Eso lo hice yo. Aquí a la huerta y los dejo solos, mas no abran la puerta que vendrán los lobos. Pues no teníamos idea ni de cómo se hacía ni nada. Habíamos visto las películas que venían de los Estados Unidos, pero no sabíamos cómo se realizaba, ni qué había en serio, ni nada. Teníamos unas mesas con un cuadro sacado, unas mesas de madera con un cuadro, y con un foco abajo, y a veces no podíamos trabajar porque se calentaba el vidrio en que poníamos nuestros papeles. Teníamos los papeles prendidos con clips, para sujetar 4 o 5 hojas y más o menos controlar el movimiento de las figuras, pero no sabíamos ni cómo trabajábamos, ni cómo estábamos haciendo. Esa roncada la hice yo también. Les hacían voces así. No se vio cuando le saque el audio el cierre a la panza, ya se lo cerró ahí. Ahora viene el otro cabrito y le mete una piedra y luego se va
Al post se va como calcetín, mira. Ahí le avienta, le da una patada a una piedra. Hijo, parece que lo estoy viendo cuando estábamos haciendo eso. Pues sí, teníamos la cuestión de, bueno, sobre todo ahí en Abacoror, que se llamaba el estudio del doctor Vergara. Él era muy mexicanote, aunque era descendiente de vascos. Él era Vergara Andrade, era descendiente de vascos, era un hombre grandote, muy fornido. Pero todo lo que hacíamos ahí era típicamente mexicano. ¡Gatita! ¡Ahí voy! ¡Ahí vienen ya los invitados! ¡Vamos! Vengo a tu posada, comadre Gatita, porque en la guerrita no nos dieron nada. Más que una empanada, doctor Vergara trabajaba con una cámara Paté de manivela que adaptaron con un motorcito de un cuarto de caballo ahí en un armazón, ahí pusieron la cámara arriba y fotografiaba desde luego de arriba para abajo. ¿Quién quiere quebrar la piñata? Ay, mamacita, ay.
aunque nos pagaba muy mal en realidad, porque nos pagaba 9 centavos por cada dibujo. Pero había veces que cuando teníamos mucha suerte sacábamos hasta 45 y 50 pesos a la semana y éramos como 8 o 10 los que estábamos trabajando ahí. Así es que era un capital tremendo el que estaba invirtiendo el doctor Vergara, porque él sostenía el estudio de su propia consulta, de lo que él ganaba como médico, ¿ve? Éramos unos cuantos dibujantes, pues estábamos, digamos, Bismarck Mier, estaba Jorge Aguilera, estaba Jorge Aguilar, estaba Víctor Laverde, que ahora es arquitecto, estaba Romeo Torres, estaba Ranulfo López, que ahora es ejecutivo de una de las principales agencias de publicidad, y estaba un muchacho, Rubén Arias Galván, que era sobrino de Antonio Arias Bernal, el caricaturista. Éramos los cuatro que estábamos ahí, y un grupo de chamacas de secundaria o muchachitas estudiantes que iban a pintar los celuloides. Bueno, se hicieron Los Cinco Cabritos, se hizo una película que se llamaba El Jaripeo, se hizo otra que se llamaba El Tesoro de Moctezuma, se hizo otra que pretendía ser un documental sobre la cuestión de la vida de las abejas. Con el ácido fórmico la miel se vuelve cera. Poniendo otra gotita, más cera se obtendrá. Creo que era la voz del doctor Vergara. Tendré que hacer bastante. La cera no nos faltará. Si no le mueves más verás. No sigas molestando. Estoy siempre apurándote. Me vas a fastidiar. Varias películas de ese tipo, pero las últimas que se hicieron fueron unas para de Chema y Juana, para la Sal de Uvas Picot, que entonces ustedes no se acuerdan, pero había un cancionero Picot que salía cada año y estaba ilustrado por César Berra con Chema y Juana, que eran un rancherito y su mujer. Y esos dos personajes los utilizamos nosotros en animación. Hicimos dos películas, una que se llamaba El Jaripeo y otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Hicimos dos películas de 8 minutos cada una con los personajes de Chema y Juan. Y después de muchas aventuras y mucho relajo y muchas cosas, acababa la película con que Chema tenía una indigestión tremenda y pedía, Juana, dame mi sal, le traía la sal, Juanita, y entonces animábamos la sal de uvas picota en el vaso porque no se tomaba con acción viva. Hacíamos la animación de la sal de uvas en el vaso y todo, se la tomaba y entonces ya cerraba el iris sobre la cara muy contenta de Chema. Por ejemplo, el doctor Vergara cerró su estudio en 39, algo así, 39. Fue cuando entré a Chamaco a dibujar una historieta que se llamaba Aladino, mucho antes de que Disney pensara en hacer Aladino, y empecé a dibujar una historieta en Chamaco que se llamaba Aladino, y pues después un periodiquito que sostenía la Compañía de Jesús, que se llamaba El Chiquitín, ahí trabajé como 4 o 5 años también haciendo historietitas. Era una publicación que salía cada 15 días y creo que hacía yo 4 o 5 cartones por número, así es que era un trabajo relativamente poco. Y por cierto que en esa revista de Chiquitín empecé yo, bueno, hice prácticamente gran parte del libro de la selva de Mowgli, que Disney pues hizo en su película 30 años después. Aquí pues echarse un taco de ojo de aquel entonces. Esa es la época. Mira,
Esta es la época. No, Caricolor sí fue una cosa importante, esa lo estableció don Santiago Reachi, y el entonces era su socio Mario Moreno Cantinflas, y pusieron el estudio aquí en la colonia Anzures, y trajeron técnicos americanos, vino Pete Burness, vino Rudy Zamora, vino Carl Urbano, vino Manny Moreno, y pusieron el estudio y se trabajó efectivamente, y hubiera podido seguir trabajando, más que eso fue en el año de 45, 44, cuando la guerra estaba en lo más difícil. El señor Anguiano me informó que había una persona que iba a hacer dibujos animados, Manuel Moreno, trabajando con Posa Films, y con el grupo de él, porque con él vino un grupo de animadores, de tres animadores americanos, que era el señor Rudy Zamora, Carl Urbano y Pete Burness. Por cierto, Pete Burness fue el autor de aquel personaje cieguito, el Magú, era el autor. Magníficos animadores. Esta es una vista del departamento de animación. Este es Pete Burness, un animador muy bueno que ya murió. Este es Ángel Samarripa Facha, que entonces ya era un buen caricaturista en el periódico. Este es Rudy Zamora, acaba de morir ahora. Él fue uno de los iniciadores del estudio de Disney. Y este soy yo. Ahí entonces tenía yo 24, 25 años más o menos. Este también es Facha, y este es Manuel Moreno, el director técnico, y Pete Burness. Están presentando aquí a Pelón. Era chaparrito, barrigón, con unos bigototes y un sombrerote enorme. Y la película se trataba de que salía a cazar un oso que andaba haciendo destrozos ahí en el pueblo. Y tenía un perro cazador que se llamaba Majestad, que era el esqueleto de Pluto, y iban al monte a cazarlo, pero aquel llevaba su botellita de tequila y empezaba a echarse sus pegues, y se encontró al oso, e invitó al oso y se pusieron un cohete los dos, y ahí termina la película en una serie de cosas muy cómicas con el oso, el perro y el Pelón, ya borrachitos y todos muy contentos, muy amigos, y ya no hubo cacería ni nada. Y esa película se llamaba Me voy de cacería, precisamente. Bueno, los animadores que vinieron de allá tenían mucha experiencia. Se hizo una película a nivel de cualquier película americana, absolutamente. De ahí, del estudio de Caricolor, salimos Claudio Baña, que ya murió, Ignacio Rentería, que anda por ahí todavía batallando un poco, yo, Antonio Campuzano, que también ya falleció. Pues en realidad, y Facha, Miguel Ángel Samarripa, Facha. Un poquito después, cuando se compró el equipo de Caricolor, ya con Baña, aquí está Claudio Baña, con los super sabios. Entonces quisimos hacer una película, Los Super Sabios. Ya lo habían intentado. Ya lo habíamos intentado desde entonces, se había intentado. Aquí está un gigante con panza. Este es un grupo de colaboradores. Aquí está Baña y algunos otros compañeros. No, aquí los únicos animadores éramos Claudio Baña, Ignacio Rentería y Ernesto López. Mire, aquí está Claudio Baña y Ernesto López. Aquí estamos los tres. Y este soy yo con Claudio Baña también. Ahí conocí a Carlos Sandoval, era el director de ese estudio. ¿Cómo se llamaba ese estudio? Se llamaba Dimumex. Dibumex era un pequeño estudio, volvemos a lo mismo, de que era un pequeño estudio improvisado ahí en un departamento en la colonia México, en la colonia esta Hipódromo.
en la Avenida México. Y él era el director, ahí lo conocí yo, y estaban tratando de hacer películas para Gabilondo Soler. Empecé a hacer in-betweeners, o sea, intercalación, ¿no? En esa época estábamos, empezamos con un musical de Cricri de 3 minutos. Y las condiciones para estar aprendiendo allí pues, era que deberíamos estar 3 meses sin pago, ¿no? Nada más lo que nos daban pues, eran unos sándwiches ahí de vez en cuando, ¿no? El único que sí recibía pago era el señor Sandoval. Pero era poco realmente porque no había presupuesto, ¿no? Nada más era un experimental. Y sí, salió muy bien, era de una ardillita. Entonces, había gentes ahí también que estaban en las mismas condiciones trabajando y colaborando, cada uno con su respectivo oficio, ¿no? Unos haciendo fondos, otros intercalando, otros animando, como Sandoval, Ernesto, ¿cómo se llama? Que se murió, Claudio Baña. Finalmente cerraron el estudio por falta de dinero. ¿Usted ahí aprendió? Digamos, ahí aprendí yo, ahí fue mi maestro, Carlos Sandoval, fue mi maestro, y al cual yo le debo mucho, ¿no? Aquí estoy yo, mira, aquí ya está Arnulfo Rivera, cuando era mi asistente. Aquí estamos en el estudio de Tompkins. Bueno, el señor Tompkins fue una persona muy afortunada en cierto sentido. Él era ya director y gerente de los estudios Churubusco en el año de 50, en los años de oro del cine mexicano, en que los estudios Churubusco eran los señores estudios Churubusco, y en que venían a los estudios Churubusco a filmar las compañías americanas más notables. Y él era el gerente de los estudios Churubusco. Así es que él se relacionó con la cuestión de dibujos animados por medio de un tío suyo. Era un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Y estábamos relacionados ya con Edmundo Santos, que entonces estaba haciendo las versiones en español de las películas largas de Disney. Edmundo Santos hizo la versión española de Cenicienta, que por cierto, la voz de Cenicienta es la de Evangelina Elizondo. Y él siguió haciendo las versiones en español de las películas de Disney. Y él y Ernie Terrazas, que había estado en los Estados Unidos, que es el creador del gallito de Pancho Pistolas de Disney, se relacionaron con Tompkins y entre ellos consiguieron la cuestión de un contrato para una Secretaría de Estado de los Estados Unidos de 12 películas de dibujos animados de propaganda anticomunista. Sí, el señor Tompkins trajo a Emery Hawkins, entre ellos a Pat Matthews, era otro de los grandes animadores que trajo, que Pat Matthews trabajó en la UPA también, la UPA. ¿Verdad? ¿Todos ellos venían también de la UPA o venían de Disney? De Disney. Ernie Terrazas, o Ernesto Terrazas, uh-huh. Él venía de Disney originalmente. Él fue el creador del personaje Pancho Pistolas, uh-huh. De los Tres Caballeros, exactamente. ¿Sí? Y entonces era un mexicano americano que... muy buena persona también, y al cual le aprendimos mucho, pero más que nadie aprendimos de Emery Hawkins, porque él fue más sensato y más dedicado a enseñar, ¿verdad? Tenía más habilidad didáctica. Más habilidad didáctica, exactamente. Y al mismo tiempo eran los directores de las películas estas que se hicieron para el Departamento del Estado de los Estados Unidos, en Tompkins. Eran películas, dibujos animados absolutamente blancas, pero de propaganda anticomunista absolutamente.
Por ejemplo, el hombre malo, que no era hombre ni era malo, sino que se llamaba Armando Líos, era un cuervo, y ese andaba metiendo la cizaña con Manolín, que era el buena gente, y con Bonifacio, que era un burrito, que era la conciencia de Manolín. Y siempre andaba armando líos, efectivamente. Pero la cuestión era de propaganda anticomunista, absolutamente. Por ejemplo, había una escena, me acuerdo de una escena, en que llevaban a Manolín a un campo, a visitar el campo, que era un campo deportivo, según esto. Y le daban unos anteojos, que eran unos anteojos color de rosa, y se ponía los anteojos y veía deportistas y veía gente jugando y todo. Se quitaba los anteojos y eran puros esclavos que estaban trabajando. Se volvía a poner los anteojos y cambiaba la escena. Ese era el tipo de propaganda que tenían ahí. Por ejemplo, esa otra de los cuatreros. Era Armando Líos, que andaba con una banda de cuatreros, efectivamente, robándole las vacas a Manolín, el bueno. It's an outrage. They knew all the time I don't photograph well from that angle. I look my best in profile. I'll sue them. You've got an idea, Chanty. But do it this way. Now fix me up. Remember, I am more the intellectual type. Now to complete our disguise. We need a covered wagon to hide all this artillery. That should not be too hard. Bravo, Chen. You'll have to excuse the detour, stranger. If you're fixing to go by way of the valley, there's some rustlers loose around here now, and we're not taking any chances. Rustlers? Yes, rustlers. And if they come this way, they'll get a mighty warm reception. That is the spirit, neighbors. But we are going that way. Adios. You have taken the words right out of my mouth. What are we waiting for? Delighted to make your acquaintance, Don Innocente. Allow me to present my associate, Gente Colmillos, who, like myself, is a dedicated fancier of the pig. Go right in, folks, go right in. We'll open up a bottle of sarsaparilla and talk about cabbages and pigs. As we came along, we noticed that your friends Burrito and Manolín have thrown up a barricade at the entrance of the valley. Yes, sirree, and because of rustlers. And they're right. Yes, sirree, rustlers are a big problem to those cattlemen. Boys asked me to get together with them and kind of help defend the valley here against
them rustlers, but I said to them, no siree. No siree, no rustlers gonna be interested in my pigs, I said. So I said to myself, if I join up with the boys and the rustlers start rustling their cattle, why, I get myself all mixed up in other people's troubles. I says, no siree, it's better I stay completely neutral. That way I don't get a chance of contracting lead poisoning. You hear something? What could that be? Hey there! What's going on there? Now that's funny. Did you notice that their cow's not branded? When she comes over this way, you lasso her, and we'll put a brand on her. Bring her closer to the fire. Closer, so I can put the iron on her. They're rustlers! After them! Sounds like Don Innocente. There he is. Where are they? Let me at them, rustlers. Our cattle. And all of Don Innocente's pigs, too. Enough is enough. If them rustlers come into this valley just once again, it's me that's gonna deliver the lead poisoning this time, you just watch. I'm not Don Innocente anymore. No, sirree. Ya no me acuerdo de esas películas. Eso fue en 50, 54, 53, algo así. Ya ha llovido mucho de entonces para acá. Ahora, allí en Tompkins se siguió haciendo dibujos animados por bastante tiempo. Y después Tompkins ya siguió haciendo comerciales. Siguió trabajando mucho tiempo haciendo comerciales, pero al mismo tiempo ya tenía la cuestión de doblajes en español de películas en inglés, y tenía los doblajes en español de las películas de Disney, y trabajaba muchísimo en doblajes. Fue absorbiendo la cuestión de doblajes, fue extendiéndose tanto que prácticamente fue desplazando la cuestión de dibujos animados. Ahora, esta es otra cuestión que hice yo directamente con Juan García Esquivel, el director de orquesta. Él hacía comerciales para Colgate Palmolive. Hicimos un cortito en stop motion de títeres de Colgate Palmolive. Y aquí estas son unas fotos. Yo creé los personajes y yo los movía, y Juan García Esquivel estuvo escribiendo la música para esto. Estos son de allá de Gama. Aquí está el productor, el señor Pitch. Aquí estoy yo con él. Aquí está Julio Guerrero. Aquí están los Cantón. Posteriormente, Ernesto Terrazas consiguió un contrato con una compañía que se llama J. Ward and Associates, creo que se llamaba, que para hacer una serie de televisión muy grande, que duró 8 años aquí en producción. También esa fue una compañía enorme. Trajeron
mucho personal de Estados Unidos, buenas cámaras, y pusieron a trabajar muchísima gente y les dieron a ganar toneladas de dinero a todos los animadores. Muchos hicieron sus casas en cosas de un año o dos, algo así muy... Estaba bien pagado. Muy bien pagado. Y entonces, no sé si habrá oído alguna vez de las series de Rocky and Bullwinkle. Unas películas que actualmente son una cosa, unas series que consideran clásicas, ¿verdad?, en Estados Unidos. Porque a pesar de que eran en animación limitada, eran muy ingeniosas por el texto, que los diálogos que tenían los personajes. Eso era muy, muy interesante. ¿Y eso se hacía todo en México? ¿Sí? Todo en México. Todo se hizo en México. En Gama estuvimos haciendo muchísimo trabajo de maquila para la televisión en Estados Unidos. Se hizo Rocky y sus amigos, se hizo Dudley de la policía montada, se hizo los Tuzas a Go-Go, se hicieron los Beagles, que era una parodia de los Beatles, eran un conjunto de perros cantantes, y se hicieron muchas películas, el profesor Hoopy, se hizo Klondike Cat, bueno, un montón de series. Well, there was no other place that they at that time the Orient was too far away, and they wanted to do the series as cheaply as they could. They couldn't afford to do it with U.S. animators. So for some reason, they made a deal with Chewy, and he started up the studio for them. And he was one of the partners. So it was done in Mexico mainly because it was so much cheaper to produce the animation there. They did it for maybe one-fifth the cost that it would be in the United States. Pero ese era un trabajo muy, muy de prisa. Había que hacer de 35, 40 minutos a la semana. Y era un trabajo tremendo. Fue cuando le digo a usted que tuvimos que tener alrededor de 170 personas para poder cumplir con el programa. Gama fue una compañía, seguramente el señor Sandoval les platicó, que se fundó con capital americano. Hicieron durante 6 o 7 años series de animación para Estados Unidos. Y ahí aprendieron prácticamente de las 100 o 150 gentes que se dedicaban a esto, todos aprendieron ahí sobre la marcha. Si acaso don Carlos Sandoval, que es el decano de todo esto, él fue maestro de, bueno, entre otros, de Tejada, de Carlos Anaya y de muchos de ellos, ¿no? Muchísimas, muchísimas producciones que se hicieron para... Pero si eran maquila, ellos nos mandaban el argumento, nos mandaban lo que llamamos nosotros el storyboard, la historieta de la película, nos mandaban la pista de sonido, y nosotros hacíamos aquí todo el resto del trabajo. And of course, in those days, that was the big cost, one of the big costs of animation for the people that did the inking and painting on cells. Now it's all done on computer. So, but that's one of the reasons, because they could get the help much cheaper and pay everyone piecework according to how much they did. Cuando cerró la compañía de Gama, cerró intempestivamente. Nos mandaron de vacaciones en diciembre de 66. Diciembre de 66, acaba de morir Disney precisamente. Cuando nos mandaron de vacaciones, y cuando volvimos a mediados de febrero, ya encontramos la compañía cerrada. Ya no había nada. Y empezamos el problema el problema sindical. Estábamos todos afiliados al sindicato de técnicos y manuales
del Sindicato de la Producción Cinematográfica con nuestro amigo Jorge Durán Chávez. Y pues no nos dieron nada absolutamente, lo único que dejaron como indemnización fueron dos cámaras y el montón de muebles baratos de madera que había ahí en el estudio. Lo único valioso en realidad eran las dos cámaras Oxberry muy buenas que se habían traído especialmente para Gamma. Y pretendimos hacer una cooperativa para trabajar en el asunto. Con algunos recursos se alquiló una casa aquí en la calzada de Tlalpan, por ahí por donde está la estación Xola del metro, y quisimos empezar a trabajar algo, pero no teníamos dinero, no teníamos relaciones, no teníamos dirección en realidad, no éramos tantos, éramos casi 80 gentes las que estábamos metidas ahí, que era muy difícil realmente coordinar tantas voluntades y tantos pensamientos, y en realidad no se pudo hacer nada. Se consiguieron algunos cuantos contratos. El señor Manríquez y Rubén Tracones fueron a los Estados Unidos en un viaje disque de negocios y consiguieron algunas cositas por ahí, pero muy, muy chiquitas y de poca importancia realmente. Lo más importante fue un contrato con una compañía que tampoco me acuerdo su nombre ahorita, que se dedicaba a hacer un tipo de animación un poquito raro para nuestro medio. Hacíamos animación de, digamos, de un conejito corriendo, por ejemplo, digamos, el cuento de la tortuga y la liebre, en que iban corriendo la tortuga y la liebre, y la liebre se paraba junto a un rótulo donde no había nada, estaba ahí un rato, veía que venía la tortuga, echaba a correr, llegaba la tortuga, se paraba ahí en el mismo rótulo que no decía nada, y echaba a correr, y así usaban distintas situaciones para poner lugares donde meter después alguna publicidad. Ese era el asunto, le llamaban telemats. I'm looking for a safe. I will use my fantastic powers of deduction to find one. Where shall I get started? I'll find a few clues, put them together, and here's something already. Ooh, drat. Nothing there, but I shall continue. I say, by Jove, jolly good show, but now to find some clues. But where? Nothing to go on there. However, if you're shopping for savings, I think you'll know where to shop. Estábamos trabajando en PASA cuando don Antonio Gutiérrez, el historietista, que es muy buen historietista y muy buen maestro, siempre le ha gustado mucho la cuestión de animación. Y él se conectó con Julio Guerrero, con Leonel Araiza y conmigo para hacer un piloto de Memín Pinguín, el negrito ese. Bueno, mi hijo y yo teníamos proyectos para hacer aquí películas animadas, por eso se hizo el proyecto de Tagua, se hizo el proyecto de Memín, se hizo otros proyectos que se quedaron en eso, en proyectos. El de Memín se terminó el piloto. Representadas por cada uno de los niños que viven en ella. Nosotros conocemos a uno de ellos, y él, como todos, es travieso. Su madre dice que es un pingo, que es un diablillo.
pero un diablillo angelical. Él y su madre viven en un humilde barrio y su gran alegría la han proyectado a todos aquellos que los hemos visto. Viven aquí, su madre Doña Eufrosina y el que con cariño lo llamamos Memín Pinguín. Tiene que levantarse ya, mi niño. Anda, Memín, que a la escuela hay que ir. Pues te esperan tus amigos y también tu profesor. Hay que estudiar, que con ello aprenderás. El estudio cuando crezca de mucho te servirá. Qué chula y preciosa eres. Gracias, Malinda. Qué rico pan trajo mi bolsis. Ya ve, mi niño, por no fijarse en puerta cerrada. Quedó bonito y quedó muy bien, y a doña Yolanda Vargas Dulce le gustó mucho. Hubo un cóctel en casa de don Antonio Gutiérrez para presentar la película. Estuvieron ahí varios publicistas, varias gentes de cine y todo eso. Parecía que se iba a hacer algo, pero resultó que empezaron a pensar que... Yo creo que el problema principal fue cuestión económica, porque pues no se puede hacer nada si no hay con qué. Mire, por ejemplo, este es el storyboard de la película, el Supermachos. Mira, lo tomé de esta historieta de Rius. La hice yo solo, prácticamente. Un trabajo personal. Me ayudaron los compañeros de PASA, de Producciones Animadas, con la cuestión de color y de delineado. Pero este es el storyboard, esos son dibujos absolutamente en rough, uh-huh. para establecer la historia. Pero yo hice toda la animación, hice los fondos, hice todo el trabajo absolutamente. Mira, este es el problema que le digo de los dos colores de la cara. Claro. Mire, para lograr los dos colores de la cara tuve que recurrir a esto.
Vámonos, Arsenio. Hay que hacer el informe. De modo que este año sí se va a informar. Claro, claro. Hay que estar informada la plebe de lo que se ha hecho. Entonces va a ser brevísimo el informe. Cuidado con su broma, se lo mando con Pomares Moleón. Oiga, jefe, ¿no será peligroso que dé un informe? Porque como dice don Fiacro, ¿de qué obras les va a informar? También tú, bruto. ¿Cómo se ve que nunca has oído los informes del señor gobernador de Cucuchán? Primero, antes que nada, te hacen discursos sobre la revolución y sus logros. O sea, hace la parte abstracta. ¡Éscale! Luego sigue media hora de número, tanto se gastó en escobas, tanto en tierra para las macetas. ¿Y en qué arreglo se incluyen los tequilas? Baboso, en gastos de mantenimiento. Al cabo que nadie se va a poner a ver si las cuentas son derechas. Luego sigue una media hora de amenazas a los que andan alborotando. Como maestros, huelguistas, estudiantes, comunistas, mineros, doctores o acapulqueños, ¿verdad? Y también a la derecha, que nos quiere traer otra vez a Iturbide y Maximiliano. Cuidado con atacar las inversiones extranjeras. Claro que no. Los informes son para adornarse, no para echarse de cabeza. ¿Y eso sería todo el informe? No, no. Se cierra con la parte lírica y sentimental. Una especie de poema improvisado. Una media hora de hablar de la patria y de sus hijos y de las virtudes de las mujeres mexicanas. Algo que llegue muy dentro del corazón del auditorio. ¿Y quién contestará el informe? Va, no faltará. Nomás se le escribe lo que debe contestar y listo. ¿Para que no vaya a regar el tepache, verdad? ¡Ole! Permítame quitarme la boina ante sus dotes de estadista, don Perpetuo. ¡Ole! Nada de cobas, don Fiacro. Vámonos, Arsenio. Hay que informar con verdad al pueblo. Nos endeudamos con el Seguro Social en esa época y el Seguro Social nos incautó una de las cámaras y se quedó con la cámara. Después unos muchachos que habían sido también trabajadores de Gama y que habían estado ahí en Pasa, se entendieron con el sindicato, arreglaron con el sindicato y con el Seguro Social y ellos pudieron rescatar la cámara para ellos mismos. Fue los que constituyeron más adelante Kinema, los hermanos Cantón. Entonces nosotros pusimos un estudio, ya nos hicimos grupitos acá, se dividió la cooperativa aquella, no funcionó. Hicimos grupitos, yo me asocié con 5 personas de mis intereses y pusimos un estudio, Kinema S.A. Y empezamos a competir con Harvey Siegel, que era nuestro aviso y nuestro jefe, a grado de que se fue de México porque no pudo. Éramos más jóvenes que él, teníamos más ímpetu. Ahorita ya no, pero estábamos fogosos, queríamos trabajar. Y sí, lo hicimos. Y de repente sí llegó una persona buscando quien hiciera trabajo para Hanna-Barbera, para el estudio más grande del mundo, ¿no? Entonces se hizo una convocatoria, nosotros fuimos con nuestras muestras. Eran muestras que ahora las ves, dices cómo tienen el trabajo, ¿no? Pero pues, nosotros creíamos que estaba muy bien. Resulta que Bill Hanna, uno de los socios de Hanna-Barbera, nos vio tan impetuosos, tan ganosos de trabajar, que dijo, voy a darles una oportunidad. Y pues fue un trabajo bastante, bastante duradero, como 6-7 años estuvimos trabajando las películas de Hanna-Barbera en Kinema. Nunca nos dieron crédito ni nunca se supo aquí en México estaba trabajando en Hanna-Barbera. Así es que, y ahí en Hanna-Barbera hicimos una cantidad tremenda de películas. Hicimos Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman, Los Superamigos, Scooby-Doo. ¿Quieren llegar a Saturno? ¿Cómo les agradezco que me hagan reír, muchachos? ¡Es magnífico para mi úlcera! Ya se convencerán. ¿A que no saben lo que quieren hacer esos muchachos? Dicen que van a Saturno. ¡Panza! ¡Los muchachos van a Saturno! ¿Los muchachos van a Saturno? ¡Los muchachos van a Saturno! ¿Saturno? Ha, 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 ha.
Ya llegué, profesor Solomillo. ¿Y qué averiguaste? Que los super sabios se van a Saturno. ¿Qué? Pero mira, robé todos sus secretos. ¡Magnífico! Esta es nuestra oportunidad de acabar con ellos. ¿Sí? ¡Sí! Mira, con esta bomba los borraremos del mapa. La pondrás en su nave y ¡pum! Pero el presupuesto era mucho, muy reducido. Y estábamos sujetos a un tiempo también muy reducido. Es actuar dibujando. El animador es el actor de la película, en realidad. Bueno, decía Rudy Zamora, que fue uno de los iniciadores del estudio de Disney, decía, para ser animador no se necesita estar loco, pero ayuda mucho. En realidad, esa era la cosa. Se necesita una paciencia y un cariño tremendo para la cuestión de animación. Es cosa de mucha observación, de mucho ver, de mucho pensar, de mucho estudiar para hacer la animación realmente. Dibujar, desde luego, es importante, pero se necesita mucho, mucho estudio, mucho cuidado. ¿Quién será usted? Yo soy Paco Perico, muy alegre, muy hablador, muy bailador.